Bueno, vamos a leer El Rey Caballero que regresó con un dios, el capítulo 13. Campamento base del cuarto asalto a la puerta de Cheongju. ¿Cómo ves la situación? Me preocupa si saldrá bien o no lo hará. De hecho, si todo va bien, su excelencia no tendrá que salir y eso sería lo mejor. Pero entonces su majestad no tendría la oportunidad de ganar fama. Ciertamente eso sería lo mejor. ¿Eh? El hecho de que el rey no participe significa que la gravedad del trabajo no era tan grande. Tú, ¿cuál crees que es el papel de un rey en mi reino? ¿Es un gobernar? Eso es obvio, pero esa es una tarea de que cualquiera podría hacer en mi lugar. A menos que tengas un defecto notable, lo harías incluso tú. Entonces, estar de pie en la vanguardia como rey de los caballeros. Ahora que lo pienso, cuando salió, pues solo en situaciones donde ya no podía detenerlos. No me digas, el título de rey Lionheart significa ser el último bastión. ¿Ahora lo entiendes? El hecho de que el rey león tenga que actuar en persona es un insulto para los caballeros. Significa que la gravedad de la situación ha escalado a un nivel superior a ellos. Desgraciadamente, en nombre de ustedes patéticos y débiles humanos, parece que este rey tendrá que trabajar esta vez también. Mucho de menos de mis caballeros. Pero en esta redada, ¿no debería ir bien ya que tenemos cazadores clase guerrero y magos clases S? ¿Cazadores? Lo admito, son seres fuertes entre los humanos normales. Pero ellos no conocen la guerra. Simplemente han estado seguros, ¿verdad? Estoy seguro de que solo han peleado unas 3 veces realmente. Ustedes se llaman a sí mismos cazadores, pero siquiera han identificado los patrones de los monstruos y planificado las respuestas a ellos. Son ridículos. De ninguna manera. Mientras él se adapta a las circunstancias, no usa ningún patrón. En mi opinión, ese Jack Spinner. ¡Ah! ¿Qué sucedió? Es un guerrero innato. Jack P, lo siento. Este será el final para mí. Pero, ¿podrías hacer una última cosa por mí? Última orden, Jack Spinner, 10.253. Elimina todos los factores de incertidumbre que invaden la ciudad. ¡Es Jack Spinner! ¡Por allí, cúbranse! ¡Mierda! ¿Qué clase de monstruo es? Factor de incertidumbre, eliminación del 23% de la respuesta vital de la zona. Reajustando. Carga de energía al 48%. ¡Ah! ¡Oh, muere! ¿Sí? Daño en las articulaciones principales, aumento de la presión interna, cambio de prioridades. Eliminar el factor de incertidumbre cercano. ¡Es tarde, chatarra! ¡Gyeongsun! Yo. ¡Te dije que no me llamaras así! ¡Lo atacaste bien! ¡Vamos a seguir! Respuesta de emergencia para sobrecargas. Sistema de radar apagado. Aprobación de uso de recursos limitados. Activando RWR en la ciudad. Reemplazo del objetivo. Nivel de amenaza 3. Prioridad objetivo seleccionado. ¡No! ¡Mira ese tipo! ¡Está huyendo! ¡Deténganlo! Activaré un campo de distorsión. ¡Reúnanse todos! Señor Hiltaesun, ¿qué es eso? Las balas antiblindaje se desvían. Una herramienta mágica que crea un campo de fuerza de distorsión. Es una pena usarlo desde ya, pero observación de los fenómenos físicos anormales que generan un factor de riesgo. Iniciando la operación de contramedidas. Análisis completo. Rutas. D-15. S-37. F-11. Fuego. No, es imposible. Analizó el ángulo de disparo que debía tener para pasar el campo en tan poco tiempo. ¡No hay manera!
¿Qué? ¡Mango Hill Taesung! ¡Desactiva el campo de distorsión! ¡Es difícil predecir el punto de impacto! ¡Mierda, lo desactivaré! ¡Corran tan pronto como lo haga! 3, 2, 1. ¿Qué es esto? ¡Deténganse todos! ¿Cables? Y no solo uno. ¿Desde cuándo hay tantos? Concentración de carga. Esto es increíble. Nos reunimos para usar el campo de distorsión, pero eso fue un error. Ahora no hay escapatoria. Carga completa. Fue. ¿No? ¿No es el sonido de... un caballo? ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo? ¡Escúchame, guerrero! Admiro tu valentía para luchar contra muchos enemigos. El rey Lionheart te alaba. Por eso, te honro con el honor de conocerme y con el honor de... luchar contra este rey, guerrero. ¿Quién? ¿Quién es este idiota? El coraje de ir a corta distancia contra muchos enemigos. Alaben a su rey, León Dragón y a Lionheart. Les otorgo el honor de conocerme y también el de luchar junto a su rey. Tienen mi permiso para enfrentar al enemigo, guerreros. Configuración de sincronización acelerada. Potencia 13%. Nivel de peligro 0. Organismo simple. Eliminar el factor de incertidumbre. ¡A la carga! ¡Mis aliados! Lanzamiento. ¡Como caballero! ¡No toleraré que intentes golpearme con un arma a larga distancia, cobarde! Momento fugaz. Los cálculos de la IA del Judge Spinner dejaron de funcionar. El fenómeno que sucedió frente a él, la lógica no podía comprenderlo. ¡Eres fuerte! La máquina juzgó que el arma que sostenía en su mano era una lanza antigua. Y aunque su velocidad es mucha, hay un límite para el impacto del objetivo. El nivel de amenaza 0. Una amenaza a la que no tendría que responder, sería derribado por el cañón, pero... la racionalidad de la máquina hizo una elección irreversible. 3 segundos antes se formó una fina película al grito de esa persona. Un patrón diferente de lo que ya había sido registrado. Rango establecido. 2 segundos antes, colisión con las balas del cañón. Incluso si el alcance superior está bloqueado, se elimina con un golpe de seguimiento. Y hace 1 segundo. Rebotó. No se trató de un proceso de confrontación y disuasión. Solo se derivó el resultado del rebote sin ningún otro proceso. Una habilidad que cualquier caballero del Santo Grial usa tan fácilmente como si respirara. Los milagros de las superarmas más poderosas de la humanidad. El arte de imponer reglas en el mundo. Protección de la barrera de la flecha de la ley sagrada. Incluso si es un ataque a larga distancia. Una vez rebote, repeler. Sin análisis lógico, fenómenos físicos incomprensibles. Nivel de amenaza enemiga en aumento. Nivel de amenaza 5. Dejar el campo de batalla. Saliste corriendo. Tienes que proteger este lugar. No dejes que nadie se acerque. No es posible utilizar el armamento principal. 5 balas normales, 36 balas de cartucho, eliminación temporal. Armamento secundario, blindaje de 60 milímetros, ametralladora Zetalla con 657 balas disponibles. Diagnóstico de la rotura de la articulación. Grave desequilibrio en el uso de las armas. Nivel de amenaza 5. Estimación de una nueva arma biológica de las fuerzas hostiles. Ajuste de progresión modular. Yapi, gracias por proteger la ciudad. Modulación estratégica completada. Misión sustentable. Lo que ve del centro de la ciudad del complejo de Cheongju. Deténganse. 250 metros más adelante, cruzando el callejón. El cañón salió. Es él.
Suban con cuidado al edificio de enfrente y vigilen a larga distancia. El resto espere aquí. Si llega a detectarse, llamaremos atención. ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Ahí está! ¡Maldito bastardo! Obviamente estaba... ¡No! Factor de incertidumbre 5 eliminado. ¡Es él! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! Identificación de organismos residuales. Nivel de riesgo 0. ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! ¡No! Yapi, ¿sabes algo? Tarde o temprano seré enterrada aquí como todos los demás. Entonces seré parte de esta ciudad y estaré contigo para siempre. ¿Continuarás protegiendo esta ciudad incluso entonces? Yapi. Segunda lógica, prioridad, exterminar intrusos. Tercera lógica, prioridad, exterminar intrusos. Autojuicio, hackear la toma de decisiones lógicas. Silencio por sublógica, prioridad obligatoria cambiante. ¿Me está dejando vivir? ¿Estás bien? Señor Hiltonson, parece que está cansado. ¿Qué quieres decir? Él no me mató, simplemente huyó. Estoy seguro de que fue por Hiltonson que se acercaba. Se escapó porque no podía ganar. Efectivamente, su límite ha llegado. Por cierto, este lugar es un cementerio, pero ¿no está más limpio que otros lugares? No me había dado cuenta antes, pero ¿no es el lugar más limpio? Confirmación de aumento de las fuerzas hostiles, 92% de probabilidad de triunfo. Toma de decisión final, retirada. Es un lugar espeluznante, salgamos de aquí rápidamente. Sí. Prioridad en la toma de decisiones finales, protege a los ciudadanos. Incluso si es un ciudadano muerto. El número estimado de las fuerzas enemigas es aproximadamente de 49. Nivel 5, factor de riesgo. Nivel 3, factor de riesgo. Amenaza múltiple de nivel 1. Probabilidad de 37.5% de repeler. Continuación de la batalla. No, estamos aquí. Bien. ¿Te diviertes con los rufianes? León, adora la caballería. No es exagerado decir que es la encarnación de la caballería. Detestó la cobarde emboscada y buscó una pelea justa. ¿Terminaste con las reparaciones? Por supuesto, el oponente no pelea de manera justa y honesta. Eso no le da motivo para abandonar sus virtudes caballerescas. La encarnación de la caballería que nunca se rompe. Era fuerte por ese tipo de temperamento. Y fue elegido por ese tipo de temperamento. ¿Es irrazonable esperar honor de una máquina? Comprobando el armamento. 480 rondas de cañón de 60 milímetros y 4 cortadores de alambre. ¡Fuego! Bloqueo de flecha de la ley santa. Observación del mismo patrón. Cero física. Anormal. Análisis de trayectoria refractiva. Punto F12. N23. Q31. Fuego. Incomprensible. Estalión. Quiere jugar al escondite con nosotros. Incomprensible. Incomprensible. ¿Cómo puede alcanzar un organismo a tal velocidad? Realizar un ataque masivo. Estalión. Muy bien. ¡Estalión!
68 balas de metralla. Descarga de bala. ¡Corazón de león! ¡Ten gloria! Ocurre daño colateral. Excedió el límite operativo. Yapi. Lo que está sellado aquí nunca debe salir. Iniciar secuencia de autodestrucción. Detonación de todos los explosivos. El lugar donde despertaron el JS-10 y la unidad 253 fue dentro del compartimiento de carga que olía aceite. ¡Young Spinner! ¡Vamos, protege la ciudad! ¡Haz tu trabajo! Solo hay un propósito. Iniciar apoyo de fuego para los aliados. Defender la ciudad. El guardián de la ciudad. Los Jack Spinner fueron directamente a la ciudad y derrotaron a las fuerzas hostiles. Se convirtió en un héroe. La historia del tanque no tripulado que salvó a la ciudad de una situación desesperada. Fue una historia tan dulce para los ciudadanos de la ciudad que ya estaban perdiendo la esperanza. Era un símbolo de esperanza que estaban dispuestos a aceptar. Y se convirtió en un caballero de acero. Con los Jack Spinner reorganizados, incluido el número 10.253. Defendieron la ciudad bajo el mando de la autoridad del comandante final. Siguieron, protegiendo, hasta que no había nada más que proteger. Yapi, esta es mi última petición. Protege esta ciudad. Eso nunca debe salir al exterior. Y la máquina de combate que se quedó sola recibió la última orden. Para que nadie tuviera acceso a eso. Seguir protegiendo. Seguir protegiendo. Seguir. Protegiendo. Me alegro. Bueno, se cayó, pero... recibiste bien la protección del bloqueo de flechas. Y eso... ¿es lo que querías proteger? La joya de la sabiduría. Es algo que no debería existir. ¿Todavía vas a pelear? ¿Tú cuánto tiempo has estado protegiendo esto? ¿Cuánto tiempo has estado luchando solo? Eres un caballero leal. Todos los seres vivos tienen una deuda inimaginable por tu servicio. Sir Jack Spinner. Declaro solemnemente que... tu misión ha sido completada. Descansa en paz. Gracias, Yapi. Ya veo. Has destruido la joya. ¿Te molesta? No. Su Majestad derrotó a Jack Spinner, así que el manejo de esta joya también está en tu poder. No te sientas mal, eso era veneno. ¿Veneno? Esta joya era un tesoro creado por los espíritus malvados de la sabiduría y la investigación para seducir a los humanos. En otras palabras, esa cosa era una herramienta de los demonios. ¿Demonios? Al principio concede lo que desees, pero gradualmente te pedirá un precio. Es como alimentar y domesticar animales. Devora a las personas con tentaciones triviales como la vida eterna o la inmortalidad. Y poco a poco pierdes tu humanidad y empieza la demonización. Proceso que realmente no toma mucho tiempo. Ahora, ¿dices que encontraron esas cosas en otros lugares? Será mejor destruirlos rápidamente. No puede ser. Debo informar al gobierno de los Estados Unidos lo antes posible de esto. Deberías hacerlo. Pero... es posible que hayan sido engañados. ¿Aquí es donde está enterrado? Sí, lo hemos cuidado bien. ¿Qué vas a hacer? Un caballero honorable. Debe ser enterrado en la tierra y recibir rezos para que vaya al salón de banquete de los dioses.
Pero antes de eso, supongo que tendré que consagrarlo. ¿Yo? Caballero leal, descansa. ¿Eh? ¡Yacha Spinner! ¡Se está moviendo! Tú. Esta energía es poder sagrado, pero no hay suficiente energía. ¿Ha ocurrido un milagro debido a mi rezo? En ese caso, depende de ti si serás elegido por la diosa. Esto es... ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Todos los seres humanos en el lugar tuvieron una corazonada y un mismo pensamiento. Aquella mujer envuelta en luz dorada no era en absoluto un ser humano. Era un ser con aura sagrada que nadie en el mundo podría igualar. Diosa Ariana. Lionheart, mi caballero. Dime, ¿qué está pasando? Ese de allí es Sir Yacha Spinner, un caballero honorable y ejemplo para todos los caballeros. Espero que la diosa Ariana lo coja. ¿Este caballero completó su misión? ¿Demostrará honor y dedicará su gloria? Bajo mi nombre lo garantizo. Si no fuera por mi existencia, incluso podría aspirar al puesto del rey Lionheart. Es un gran caballero. Ya que mi caballero lo dice, no hay nada más que investigar. Sin embargo, hay una cosa que tengo que aclarar. Tú, caballero de acero de otro mundo, serás mi caballero y estarás bajo Lionheart. Alabarás la luz y cantarás de la justicia. Estás lleno de honor y conocimiento, pero tu corazón no es diferente al de un niño. Ayudarás a mi caballero a destruir el mal. Mientras también eres mi caballero. Analizando patrones de lenguaje de voz. Instalación de módulos de lenguaje. De acuerdo. Destruir el mal. Buen plan. Me gusta, Sir Yacha Spinner. Mientras seas leal a mi primer caballero y le des fuerza, estaré contigo en tu gloria. He aquí, nace un nuevo caballero del Santo Grial, que recibe el juramento a la luz y a la justicia. Caballero del Santo Grial, Yacha Spinner, 10.253. Mientras tanto, en ese momento, Torre Mágica en Estados Unidos. Lo siento, oh gran ser. Salón del Maestro de la Torre, Reinhard Shellman. No he cumplido tu orden. Estúpido, ni siquiera puedes hacer un trabajo tan simple. Aun cuando te he enseñado la verdad y la sabiduría de Samra, me decepcionas. Le suplico su perdón. Pero no pude evitarlo. Un sobreviviente llamado León era una variable que no esperábamos. Mago Reinhard Shellman. Ensucias mis oídos con excusas insignificantes. Espera, ¿León? ¿Ese bastardo? ¿Qué? Tú, pon las noticias, rápido. Ah, sí, gran ser. Yo soy el rey Lionheart. León Dragonia Lionheart. ¿Qué demonios? ¿Por qué él está aquí? ¿Por qué? Señor, ¿amo está asustado? Me rindo, no lo haré. ¿Señor? ¿Maestro? ¿Maestro? ¡Maestro! ¡Ah! La joya nunca volvió a emitir una voz. Asociación de Cazadores de Corea. Bueno, Yacha Spinner, ¿lo registrarás como miembro de tu gremio? Dado que este asunto es algo complicado, podría ser difícil en este momento. No importa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, mi caballero? Sí, estoy bien. De todas formas, parece que nombrar a un caballero sagrado en la tierra con poca fe tiene un gran costo.
No es culpa de Kyung, es mi propia falta de fe. ¿Cómo puedes decir que es tu culpa? Es culpa de tu diosa. En cualquier caso, no debes culpar a la divinidad. Por favor, retira lo dicho. Mi caballero, siempre estoy agradecida por tu devoción a tu diosa. Sin embargo, incluso si tu fe es escasa, a falta de virtud por parte de tu diosa y los dioses que no han tomado medidas te han herido. Descansa bien, confía en tus dioses y espera. Ariana, ¿no es así? Hermanos y hermanas, debemos ayudar a nuestro santo. En el día en el que el rey Lionheart, León Lionheart, cumplía 121 años, cuando el mundo enfrentaba la destrucción y solo quedaba un caballero, él protegió el mundo llevando consigo toda la santidad en su corazón. Los dioses avergonzados se refugiaron en el cuerpo del santo. Y durante 180 años observaron al rey León Lionheart eliminar a todas las criaturas malignas. Él asumió solo todas las cargas del mundo. Por lo tanto, todos los dioses del templo Mansin están endeudados con el rey Lionheart más allá de lo que pueden pagar. ¿Cómo sigue Aga? No está bien su vida. Mi caballero actuó imprudentemente. ¡Qué pena! Nombrar solo un caballero sagrado es inaudito. ¿Dónde ha ido el glorioso rey León que solía enorgullecer a los dioses en el pasado? Petos, la divinidad de la guerra y las llamas. Cuida tus palabras, Petos. Él luchó por los dioses durante más de 200 años y finalmente triunfó. Eso también lo sé. Por eso es aún más inaceptable que el niño esté interfiriendo. Lo digo en serio. 180 años. Ha llegado el momento de romper el silencio, hermanos y hermanas. No puedo seguir observando el sufrimiento de mi caballero. Tengo una idea. Habla, Cheol. Como las llanuras de Honan, vamos a mostrarles una bendición que podamos usar inmediatamente, y así cultivaremos fe en todas las partes de la sociedad. Cheol, la divinidad de los herreros del acero. ¿Estás hablando de realizar actividades misioneras? Exactamente. Vamos a mostrarles a la gente milagros y manifestaciones divinas en diferentes partes de la sociedad para aumentar la fe. Así es, y también hemos observado a los seguidores de la divinidad de la vida, que son los únicos que han asegurado creyentes en nuestro grupo. En este mundo está conectado por algo llamado Internet. Entonces usemos el Internet nosotros también. Pero, ¿por qué el Rey León no consideró esto? Él también era un habitante de este mundo. El momento en el que el Rey León murió en este mundo parece haber sido justo antes de que el Internet se desarrollara drásticamente. Pero Cheol, ¿cómo manejaremos los errores y los obstáculos? Es probable que a lo largo de los ambiciosos 20 años que el León dedicó para presentar esa divinidad, apenas haya logrado establecer su doctrina. En ese caso, es hora de que nuestro nuevo caballero sagrado se presente. Jefe, mire esto. ¿Qué es esto? Es YouTube, pero ¿está permitido? ¿YouTube? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿El ganero de Honam? ¿Un youtuber? Esto es... Templo Mansin TV, suscriptores 170.000, videos 2.1.000, canal oficial del Templo Mansin. ¿Por qué vas al hospital? Solo es un tazón de arroz común, pero tu vida cambiará con solo una cucharada. A la inteligencia artificial le pregunté sobre Dios. El resultado es impactante. Es innecesariamente de alta calidad. ¿Quién hizo esto? ¿Templo Mansin no es el Rey León? ¿Crees que Yang Ban se convertirá en un youtuber? ¿Yang Ban, aristócrata o alguien de la nobleza caballeroso? No. ¿Fue hecho por Han Hari? La computadora de Han Hari está actuando extraño. Pero el mayor problema es que este video no es solo provocativo, es real. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo ese Yang Ban en primer lugar? Me voy primero. ¿Eh? ¿Ya te vas? Sí, primero tengo que encontrarme con ese Yang Ban llamado León. Mientras tanto, en ese momento en el penthouse donde León se quedaba. Subtítulos completados. Comenzando la carga. ¿Ya Pi-Kyung?
¿Has usado mi portátil? ¿Qué has hecho en mi portátil? Operación Marketing de Disturbios. Fase 1 completada. Avanzando a la fase 2, hackeando la red. ¿No? Ya vi que estabas jugando un juego. Hanhari es una analfabeta en computadoras. Llanuras de Naju. Templo de Naju fue destruido. Este es el templo de Naju temporal. ¡Su majestad! ¡Debemos eliminar el video! ¿Eh? Creo que primero debería beber esto, señor gerente. Oh, gracias. No. ¡Ese video! ¿Quién subió ese video en primer lugar? Fue el espadachín Spinner. ¿El espadachín Spinner? ¿Dices que esa máquina de matar hizo ese video? ¿Cómo es posible? Más importante, ¿qué significa que quieren eliminar el video? Como su majestad sabe, los cultivos que crecen en las llanuras de Naju son diferentes de los cultivos de nuestro mundo. Se dice que solo con comerlos te vuelves más saludable y te curan enfermedades comunes. Eso suena como si fuera salido de un cuento de hadas. Cuando estos cultivos sean públicos, todo el mundo vendrá por ellos. Las llanuras de Naju estarán llenas de ladrones. Y esos ladrones probablemente no sean humanos comunes. Una vez que obtengamos la aprobación y la administración de alimentos y medicamentos y comencemos a sembrar el cultivo, la asociación cooperará completamente. Por favor, espere hasta entonces. Debes saber que aquí también tengo mis propias leyes y sistemas. Calma. Además, te preocupas por nada, hombre. ¿Perdón? Nadie podrá robar el fruto de la diosa. ¿Qué clase de confianza es esta? Parece que esas semillas eran genuinas después de todo. ¿Qué es esto? Nos preparamos para enfrentar a todo un ejército. Pensé que habría mucha seguridad. Pero parece que no hay nada. Así que solo tenemos que asegurar las semillas y quemar el resto después, ¿no? Ya recibimos el pago por anticipado. Solo hay que hacer lo que dijo el negociante. Preparen la gasolina. Pandilla de las Serpientes, Asociación de Minas, sucursal de Corea. ¡Alto! ¡Esperen! ¡Hay una persona! ¿Es un espantapájaros? ¡Es un espantapájaros, estúpido! Yo lo siento mucho. Es extraño, parecía que se movía. Debe haber sido el viento, idiota. ¡Qué mala suerte! Líder, por favor, mira eso. ¿Qué quieres, ajo? ¿Qué es esto? ¿No crees que hay demasiados? Idiota, ¿tienes miedo de unos espantapájaros? Deja de hablar tonterías y ajusta la dirección del viento para quemar la mayor área posible de una vez. Las semillas estarán en el almacén. ¿Ya la esparcieron toda? Bien, como dije, las semillas buenas estarán en el almacén. Jintae, tú y los otros dos. ¿Dónde están los otros dos? ¿Qué? Estaba seguro de que habían estado siguiendo a la par. ¿Qué pasó con Dosan? ¿A dónde se fue? ¡Ey! Estos espantapájaros. ¿Siempre estuvieron tan cerca? ¡Maldita sea! ¡Líder! ¡Se mueven! ¡Estos malditos realmente se están moviendo! ¡No son simples espantapájaros! ¡Son monstruos! ¡Líder! ¿Qué hacemos con esto? ¿No puede ser verdad? ¿Todos esos son monstruos? ¡Ni siquiera se vio un portal para que estén estos monstruos! ¡Líder! ¿Qué diablos son estas cosas? ¡Ni siquiera he visto algo así en las puertas de la mazmorra! ¡No tengo ni idea, carajo! Quita sea, tuve que salir apresuradamente y dejé a la mayoría de mis subordinados atrás. Desde el principio, el contenido de esta solicitud era sospechoso, maldición. Le enseñaré qué pasa cuando desafían al clan de la serpiente. Espera un momento, líder. ¿Qué demonios pasa ahora? Eso... ¿Acaso no era el almacén de granos nuestro objetivo? Lo encontré. Si ese arroz es real, valdrá una fortuna.
Transfiere la mayor cantidad de arroz posible a los vehículos. Esos monstruos solo están en los campos. No debería haber muchos en el almacén de granos. ¡Vamos! Oye, ¿por qué aquí no hay minas? ¿Pusieron minas frente al almacén de granos? ¿Qué demonios? ¿Quién está ahí? Se confirma el ingreso de personas no calificadas. ¿Por qué está eso aquí? ¿Eso es el jefe de la puerta de Cheongju? ¿El caballero Spinner? Neutralización. Conjuro de vida y abundancia. 1. Con la primera cosecha, crea una imagen de la diosa y ofrécela en el altar. 2. No orines en el campo, la fertilización está bien. 3. Coloca espantapájaros y vístelos con sombreros y ropa. 4. Canta mientras cosechas, las canciones de agradecimiento a la diosa son aún mejores. No te saltes las comidas aunque estés ocupado. Muy importante, el séptimo centinela ha muerto. Misión de la pandilla de la serpiente completada. Después de la detención. El precio de las acciones del panteón y del arroz bendito subió. Gracias a la encarnación del algoritmo mismo. Por su parte, el león caminó por ahí dando de comer del arroz anunciando su existencia. Hubo un pequeño disturbio, pero eso también fue solo por un tiempo. Superviviente, ¿cuáles fueron sus comentarios a los periodistas? Las diferencias culturales, ¿hasta dónde deberíamos aceptarlas? Comentario de León Dragonia, sobreviviente de la cena. ¿Un plebeyo quiere tener una cena en la misma mesa del rey? Pero al final, con la ayuda de esto, todo el internet estaba lleno de temas sobre el panteón. ¿Esto es lo que los dioses planearon? Creo que se han adaptado mucho mejor a la vida moderna que yo. ¡Es increíble, su majestad! Llegó el sello de certificación de calidad del arroz. Una bolsa de arroz cuesta 230 millones de wones. Tiene que ser más barato. ¿Eh? ¿No es bueno que sea caro? El mercado es quien decide el precio de las cosas. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Cómo los pobres lo comprarán y lo comerán? La gracia de Dios debe ser otorgada equitativamente a todo el pueblo. ¿Sí? ¿Los pobres lo compran? Cuando me reuní con el presidente la última vez, le dije que deberíamos difundir la gracia de Dios a los pobres. Pero dijo que él, como presidente, debía mantener una neutralidad religiosa. ¿No? ¿Entonces también deberíamos mantener la neutralidad para su venta? Bueno, gracias al último incidente, se ha reunido un poco de fe. Suficiente para armar un ejército y la fuerza de Lionheart. Pero, Excelencia, ¿estará bien? ¿Qué quieres decir? La puerta de clase amarillo, como su Excelencia deseaba, la adquisición fue exitosa. Pero que ingrese su Excelencia con los recién elegidos por su majestad y vuelva... es casi imposible. Bueno... eso ya lo veremos. ¿No? ¿No es el señor Gu? ¿No? Señor Kim, nos vemos otra vez aquí. ¿También te llegó el mensaje de texto? El presidente de la asociación convocando a todos los cazadores de bajo nivel como nosotros, ¿qué pasará? Ciertamente, ¿son todos de clase D o C como máximo? ¿No? Es la señorita Hanhari, la espadachín mágica de clase A. Escuché que rompió la puntuación más alta el año pasado. Su majestad, León Dragonia, Lionheart entrando. ¿Es él? Un sobreviviente. Sabía que era inusual, pero... el mundo en el que vivimos es completamente diferente. Todos están reunidos. Entonces iré al punto de por qué han sido convocados. Los he llamado aquí para que se unan a mi gremio, Panteón. Ustedes son personas calificadas que se han probado a sí mismos. ¿Está reclutando? ¿Miembros para su gremio? Pero solo aquellos que sobrevivan al entrenamiento tendrán el honor de estar en mis filas. ¿Esto no es como unirse a un ejército? Les diré el contenido de la prueba práctica. La prueba es... despejar la puerta de la estación Samjeon, una puerta clasificada como clase amarilla. ¿Qué? ¿Amarillo? ¿Cómo se supone que despejemos eso? ¡Nos están pidiendo morir! ¡Esa no es una prueba! La reacción de los cazadores fue natural. El grado y la dificultad de las puertas se dividen en colores. Negro. Rojo. Naranja.
y por debajo de eso, amarillo, verde y azul. Considerando la puerta de la estación de Seúl donde Kudae-sung hizo la prueba, es azul. Para cazadores de clase C y D, la calificación amarilla es equivalente a encontrar un lugar para morir. ¿Quieres que despejemos un nivel amarillo nosotros mismos? ¡Nos están pidiendo morir! ¡Silencio en la sala! Los que no tengan intención de aplicar a la prueba, por favor, salgan. Por supuesto que voy a salir. Perdí mi tiempo aquí. Tengo que ir a casa a dormir un poco. ¿Se puede rechazar la prueba? Tú, el de allí. ¿Se refiere a mí? Sí, el que parece que ha salido de una explosión. ¿Por qué te quedaste? Bueno, eso... Tal vez... Esto tenga un significado más profundo. Ya veo. ¿Y tú? Bueno, yo solo me quedé. ¿Y tú? Me quedé con un amigo. Bien, entonces... Tú. ¿Por qué te quedaste? Un gremio creado por un rango S. Es un lugar seguro. Aprovecharé esta oportunidad. Yo me quedé porque no quería morir siendo así. Buena postura. Tienes espíritu. Como ya he dicho, estoy aquí para reclutar recursos, soldados. Como sabrán, la virtud de un soldado es la obediencia. Así como tal, no duden de las órdenes de un caballero. Crean en el honor del caballero y confíen en su fuerza. Esa es la única obligación que se les impondrá. En resumen, escuchen bien. Entonces, ¡nos vamos! Reciban sus suministros y prepárense. Puerta amarilla de la estación de Samjeong. Esto es un poco pesado, pero es un buen equipo. ¿No es todo clase rara? Apuesto a que cada uno vale al menos 10 millones de wons. Es algo que la gente como nosotros no puede permitirse. Pero... el rey... bueno, su vestimenta es un poco floja. Empleada Han Hari... ¿No, cazador Kudae-sung? ¿Qué pasa? Su majestad, ¿no llevará armadura? Así es. Eso es porque su piel es más dura que una armadura. ¿Qué? ¿Él es una persona tan fuerte? Realmente no lo aparenta. ¿El qué? No puedo oírlos. Ustedes no son guerreros honorables actualmente. Morirán en la tierra como un insecto. ¡Eso es! ¡Una justicia inmutable! Y bueno, así lo voy a dejar por aquí, ya que nos quedamos sin capítulos. Nos tocaría el capítulo 20 y eso es todo por ahora. Bye.